Reseña de los dos primeros episodios de The Acolyte. Hola a todos perdidos y perdidas en HOD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Bienvenidos a las reseñas de The Acolyte. Y es que sí, ya se han estrenado por fin los dos primeros capítulos de la serie. 4 de junio en Latinoamérica, Estados Unidos, etcétera. 5 de junio ya en España, al ser de madrugada. Y aquí os traigo mi reseña de los dos primeros episodios, mezclado también con un poquito de análisis, ¿no?, de estos capítulos. What are you? Voy a empezar con una breve opinión antes de meternos en los episodios con más detalle. Y además lo voy a hacer directamente con spoilers. Ya han pasado unas cuantas horas desde el estreno, así que tampoco veo necesario hacer en este vídeo una pequeña sección sin spoilers. A mí me ha gustado mucho, he disfrutado mucho estos dos episodios, me parece un buen comienzo para la serie. Obviamente todavía estamos solo viendo el comienzo. Ha sido al fin y al cabo desarrollar un poco la sinopsis y sobre todo aclararnos las cosas, porque es verdad que con esta serie teníamos muchas dudas, yo creo, sobre qué realmente iban a plantear. Y ya pues tenemos muchas cosas claras de las que ahora vamos a hablar. Pero en general, ya sabemos que son dos hermanas, Osha y Mae. Ambas tienen una historia muy diferente porque una, después de un accidente que ocurrió en su planeta, se formó como Jedi y la otra incluso pensaban que estaba muerta, pero no murió, sino que se ha estado formando con algún tipo de maestro, que todo apunta a que será un Sith o alguien muy relacionado con el lado oscuro, y que está tratando de vengarse de aquellos Jedi que en principio o no la salvaron del accidente que ocurrió hace muchos años, fueron la causa de ese accidente. Y esos cuatro Jedi son los cuatro que ya hemos visto en estos dos episodios y de los cuales dos ya han muerto. Esa sería la sinopsis y, como os digo, a mí me ha gustado muchísimo. Para mí, dos episodios de notable alto como poco. Así que empezamos bien. Analizando ya detalles en concreto, antes de meternos en comentar trama, lugares, etc., me gustaría destacar varias cosas. Primero, el presupuesto. Es verdad, obviamente, que lo más importante al final es el guión. Es lo que le da gracia a una historia, y una historia con poco presupuesto puede ser increíble por tener un buen guión. Pero cuando hablamos de Star Wars, o hablamos en general de cualquier tipo de historia en la cual abunda la fantasía, la ciencia ficción, lo sorprendente, encima, que ocurre pues en una galaxia lejana, ¿no?, donde tiene que haber lugares que no conocemos, lugares diferentes, etc., necesitas presupuesto. Para hacer todo este tipo de series necesitas presupuesto. Y el hecho de que hayan destinado bastante presupuesto a esta serie, por lo menos en estos dos primeros episodios, se ha notado, y para bien. Creo que eso le da otra entidad a cualquier proyecto, en este caso de Star Wars. Creo que en el pasado ha habido algún problema, que ya hemos comentado aquí en el canal, en cuestiones de presupuesto, ¿no?, con alguna serie, sobre todo, en mi opinión, en la serie de Obi-Wan Kenobi, pero en esta eso no ocurre, y eso es una gran ventaja ya para empezar, porque le permite tener escala, le permite jugar en otra liga, casi, por decirlo de alguna manera. Segundo punto que creo que es muy importante comentar: el tono de esta serie a mí me ha recordado mucho más que a ninguna otra cosa de Star Wars a Andor. Y creo que no puedo enfatizar esto lo suficiente. Es una buena noticia y una mala noticia, depende de vuestro gusto. Es decir, para mí es una buena noticia porque Andor me pareció una serie muy buena. Tenía un estilo un poco más contemporáneo que se alejaba a lo mejor de la narrativa habitual que habíamos visto en Star Wars. A mí lo que no me funcionó de Andor, ya lo sabéis, es que no solo se alejaba en la narrativa, sino también un poco en todo el aspecto visual en muchas ocasiones, ¿no? En esta serie tenemos una narrativa mucho más parecida a la de Andor, más fresca, más moderna, con mucho desarrollo de personajes, etc. Pero sí que le veo ese punto Star Wars que a Andor, a mí, me pareció que le faltaba. Por tanto, en este sentido, es un win-win. No sé qué opinión tenéis vosotros al respecto. ¿Os parece que tal vez este lenguaje se aleja demasiado del Star Wars habitual? Eso me lo dejáis en los comentarios. Después, a nivel visual, hay bastantes cosas a comentar. Lo primero,
Hemos visto muchos aliens, lo cual para mí es una delicia. Además, me han recordado bastantes a los aliens que diseña Neil Scanlan, creo que se llama, ¿no? Incluso muchos de ellos me han recordado aliens de las secuelas. Sobre todo, todos los que había en esa primera cantina que hemos visto en el primer episodio y cuando hemos tenido escenas así abiertas en la calle, ha habido muchos de esos. Pero para mí, en general, me encanta eso de que haya muchos aliens, de que haya mucha variedad en escena. Eso para mí es una seña de identidad de Star Wars, sobre todo del Star Wars de Lucas, ¿no? De George Lucas. Por otro lado, en cuanto a diseño de vestuario, sobre todo el de Osha, y en general los escenarios, a mí me han recordado mucho. No sé por qué, tampoco no sabría explicarlo exactamente, pero creo que me han recordado mucho a los videojuegos de Jedi Fallen Order y de Jedi Survivor. Tenía una estética muy similar a la que utilizaron, no por el tema de que sea un videojuego, sino por el diseño conceptual en general, del vestuario y de todo. Pero, por supuesto, está muy mezclado con todo lo que se extrae de la Alta República, ¿no? Sobre todo en el tema de los Jedi. A mí, además, me ha parecido que está muy bien conseguido ese punto intermedio entre la Alta República, lo que hemos visto en las novelas y en los cómics, sobre todo a nivel visual, pero no ha prescindido de elementos muy reconocibles, yo diría que incluso a veces más que de las precuelas de la trilogía original. Y a mí eso, ya sabéis que pues es otro punto de los que me gusta porque es mi trilogía favorita. Después, al casting en general lo he visto muy bien. Tal vez a Osha al principio la he visto un poco fría en las primeras escenas, pero después, a partir de ahí, la verdad es que todos me han funcionado muy bien, cada uno en su rol, ya una vez que los vas conociendo, ¿no? Que vas viendo la dinámica que hay entre ellos, etc. Creo que ha funcionado bastante bien la serie. Me sorprende bastante el rol de Ymir. No sé muy bien qué relación tiene con el lado oscuro, ¿no? Porque habla de ese maestro que está detrás de Mae, pero también tiene un rollo como muy distendido. No lo sé, ya veremos a dónde nos lleva esa trama, pero en general, como os digo, me ha parecido un buen cast, me ha parecido que han tenido buenas interpretaciones, la serie en ese sentido, muy correcta. Ah, por cierto, sí, una cosa, antes de que se me olvide, le tengo que hacer una crítica a algo de esta serie, una escena en concreto, que además se repite en muchas, ya creo que series o proyectos en general de Star Wars. Eso de que las naves se estrellen a la velocidad a la que van las naves, y que ni siquiera haya una explosión enorme... por favor, que vale que de alguna manera consigas que el que va dentro sobreviva, me parece bien, pero eso de que se estrelle una nave y que simplemente se pegue un golpe, y además esos frenazos en seco, que sí, que todo esto es fantasía, el poder del guión, etcétera, pero yo creo que se puede conseguir un poquito más, un efecto más dramático de una nave estrellándose, no simplemente por el hecho de ser el protagonista y tener un plot armor nivel protagonista, pues que la nave se estrelle como si cualquier cosa. Vamos a darle potencia a esas escenas. Vamos a poner un poquito de fuego, de explosiones. Hay motores ahí que están pegándose un buen leñazo. O sea, eso, por favor, que no lo tengamos que seguir viendo en Star Wars. Porque a mí siempre me saca eso un poco de los episodios o las pelis de Star Wars, ¿no? Cuando veo una nave de un protagonista que no le pasa nada. Se estrella y... ¡ale! Hasta luego. Y ya llegamos a la parte donde vamos a comentar los detalles. If you want to pull the thread. Me ha encantado esa referencia a la Federación de Comercio y a los Neimoidianos, que eso sí ha sido muy, pero que muy precuelero, muy amenaza fantasma. Y la verdad, me ha gustado también mucho ver que están utilizando, en este caso, a seres humanos para hacer un trabajo que harían los droides, ¿no? Incluso Osha después lo explica, bueno, pues como ser humano soy más flexible y puedo a lo mejor realizar ciertas funciones que a un droide le puede costar más, pero también los Jedi explican que eso es ilegal, ¿no? Que tienen que ser droides astromecánicos los que realicen ese tipo de funciones. Aún así, pues Osha se está ganando la vida como Mechnik, ¿no? Arreglando naves en sus últimos 6 años de vida después de que dejara la Orden Jedi. Después hemos visto una serie de planetas, el primero donde ocurre el asesinato de Indara, se llama Hueda, no sé si hay alguna referencia a este planeta en el canon, no lo conozco. El planeta helado sí que he visto que existía, Karlak, es un planeta que, si no recuerdo mal, aparece en Clone Wars y
Quiero recordar una trama con la Guardia de la Muerte. No sé si arrasa una aldea o algo así. Entonces, ese es un planeta que sí existía. Después, Olega, que es el planeta, esa ciudad que me ha parecido a nivel visual preciosa, además está muy bien conseguida, que hemos visto en el segundo episodio. Eso sí que creo que es creación para esta serie. Y por último, ha habido referencias a Kofar, ¿no? Donde está Kenaka, ese Jedi Wookiee, al cual, en principio, Mae intentará asesinar. Porque sí, Mae todavía tiene que asesinar a dos Jedi para cumplir sus objetivos. Uno sería Kenaka y el otro el mismísimo Sol. Y ya para ir terminando, quiero un pip. O sea, pon un pip en tu vida. Ese droide me ha parecido que lo quiero. O sea, quiero tener un pequeño pip aquí conmigo. Me ha recordado un poquito al concepto de droide que vimos también, como os decía, en el Jedi Fallen Order y en el Jedi Survivor. Ahora no recuerdo el nombre, pero es un poco ese concepto, ¿no? Y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho cómo, en general, cómo la serie, Leslie Headland, que es la escritora, ¿no?, ha integrado todos los elementos característicos de Star Wars. Supongo que aquí es también donde se nota un poquito, primero, su buen hacer y, segundo, la supervisión de Filoni. Así que grandes noticias en ese sentido. Creo que es una serie que tiene mucho potencial. Como os digo, es una serie que va a tener un tipo de narrativa muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Star Wars, más a lo Andor. Tengo curiosidad por ver cómo va a reaccionar el fandom en general, sobre todo ese fandom que no vio Andor porque no le llamó la atención y que a lo mejor por el hecho de que aquí hay Jedi, etcétera, sí que les llama la atención esta serie. Porque también creo que es un poco la clave para Lucasfilm, ¿no? Para ver si este proyecto realmente funciona. Para mí, como os digo, estos dos primeros episodios han funcionado muy bien. No creo que tampoco lleguen al nivel de sobresaliente por ahora, pero como puesta en escena me han parecido muy buenos. Episodios, pues eso, de notable, alto, y además me deja con ganas de ver lo siguiente. Eso sí, vamos a tener que esperar una nueva semana, pero para amenizar esa espera, esta noche tenéis una nueva cantina de Hoth, aquí un directo donde estaremos comentando este episodio con todos vosotros y con los invitados de esta semana, que os recuerdo que tenemos a Tony, además de, por supuesto, JJ, que organiza el directo, y también a Gonki de Expediente Gong y Almudena de Turista en Coruscant. Así que ahora lo que más me interesa es que vosotros me dejéis en los comentarios lo que pensáis. ¿Qué os han parecido estos dos episodios? Tengo muchas ganas de leer vuestros comentarios y comentarlo con todos vosotros. Os contestaré, estaré por ahí todo el día chequeando la lista de comentarios. Así que no lo dudéis. Además, dejad un gran like que ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si sois nuevos, porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos ahora más que nunca a Perdidos en Hoth. 1, 2, 3. Suscríbete.